Muy bien, chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual estás viendo este video. Hoy tenemos en el curso de Historia del Perú la prosperidad falaz, parte 2. Nosotros ya habíamos avanzado un poquito sobre esta etapa, ¿no? Y habíamos comentado que se llamaba prosperidad falaz debido a que fue una prosperidad. Sabemos el concepto de prosperidad, ¿no? Prosperidad, auge, riqueza. Y falaz significa momentáneo, pasajero, ¿no? Fugaz. Es decir, fue una prosperidad, fue un auge económico, pero un auge económico pasajero que duró poco tiempo, que no logró sostenerse en el tiempo. ¿Por qué? Porque estábamos utilizando un producto. Este producto era el guano. Y hoy vamos a ver parte de para qué se utilizó el dinero del guano. Vamos a ver por ello el primer gobierno de Ramón Castilla. Ramón Castilla sale electo en el año de 1845. Este gobierno significó el auge de prácticamente de este boom guanero. También su gobierno significó el fin a un caos y la estabilidad al país. Todos los conflictos que se habían vivido hace algunos años, incluso en las guerras de independencia y todo, ya en esta época, en la época de Ramón Castilla, ya no se veían. ¿Por qué? Porque estábamos más concentrados en qué hacer con el dinero del guano. Por ello, se puso fin al caos político, económico, y también hubo estabilidad en el país. Esto en gran parte gracias al dinero que se obtuvo de la venta del guano. También Castilla cabe destacar que experimentó todo el auge de la era del guano. Es por ello que pudo traer la modernidad al país, gracias al enorme caudal monetario de la época. Nosotros, como país, pues no, que recién empezábamos con nuestra etapa republicana, habiendo tenido toda esta cantidad de dinero, lo que se preocuparon fue en traer la modernidad al Perú, ¿no? Inventos que recién se veían en Europa. Se quiso traer aquí al Perú. Y esto durante toda la etapa de la prosperidad falaz, no solamente durante la época de Ramón Castilla, sino durante toda la época de la prosperidad falaz. Cabe destacar que vivíamos una etapa de prosperidad económica. Vivíamos una etapa de mucha riqueza. ¿Y qué pasó? Lo primero que hizo Ramón Castilla fue cambiar el sistema de venta del guano. Lo que ya se había dado con el arrendamiento, luego con la venta directa, Ramón Castilla cambió el sistema de la venta del guano a consignaciones. Nosotros ya sabemos que es una consignación, ¿verdad? Entonces, cambió el sistema de venta del guano a consignaciones. Además, como teníamos mucho dinero, pagamos nuestra deuda externa y deuda interna. A esto se llama la consolidación de la deuda externa y deuda interna. Nosotros le debíamos a muchos países y como teníamos mucho dinero, ¿sabes qué? Cóbrense, ahí está, le pagamos. En la deuda interna, ¿por qué teníamos deuda interna? ¿Nosotros mismos nos debíamos? No, lo que pasa es que durante la guerra de independencia, tanto la corriente libertadora del sur como la corriente libertadora del norte, San Martín y Bolívar, hubo muchos hacendados, hubo muchos dueños de hacienda, muchos dueños de esclavos y todo, prestaron dinero al Estado peruano. ¿Para qué? Para poder financiar el ejército, para poder financiar las provisiones, para poder financiar las armas. Y entonces, le debíamos también a muchos hacendados de nuestro país. Por eso es que Ramón Castilla aceptó esta deuda interna y también la consolidó, la pagó. A eso se refiere la consolidación de la deuda externa y la deuda interna. Como en esta época empezábamos a exportar en gran cantidad el guano, debido a que nosotros teníamos consignatarios, ¿no? Ya sabemos que es una consignación, y el consignatario viene a ser la persona, ¿no? La persona intermediaria.
Entonces, como empezábamos a exportar mucho más, necesitábamos también producir más. Y para producir más necesitamos mano de obra. Ya estaban trabajando muchos indígenas, muchos esclavos, pero necesitábamos mano de obra un poco más, más barata, ¿no? Para poder, en cierta forma, explotarlos. Es por ello que Ramón Castilla envió una misión empresarial a China. Y desde China nos trajimos a los llamados culíes. Estos chinos significaban una mano de obra barata para el Perú. Pagarles costaba muy barato. Es por ello que los trajimos hasta el Perú. Pero un dato importante es que a partir de esta migración china, empieza también la cultura china en el Perú. Lo que conocemos como el barrio chino, todo ello, la comida china, el chifa, todo ello proviene o su raíz está aquí. Desde que Ramón Castilla trajo a la comunidad china al Perú y poco a poco esta comunidad también se fue expandiendo, se fue apoderando de algunos aspectos peruanos, fuimos fusionando tanto la cultura china como la cultura peruana y al final vemos que es un sector muy importante de nuestro país, a raíz de haberlos traído para trabajar en las Islas Guaneras. Esto en el aspecto económico. Ahí tenemos al chino culíe. Ahora, obras públicas. ¿Qué obras públicas se realizaron? Por ejemplo, se construyó el ferrocarril que iba desde Lima hasta el Callao, que las vías férreas hasta ahora algunas existen. Pero este ferrocarril fue el único en esta época, el único de América del Sur. O sea, teníamos tanto dinero que nos dimos el lujo de comprarnos un ferrocarril, invento que solamente se veía en Europa. Y fuimos los únicos países de la época que teníamos un ferrocarril. Y esto representaba un boom para la época. Imagínate, ¿no? Que sale el primer avión, último modelo, etcétera, y que ningún país lo tiene, y el Perú lo compra. Entonces incluso representaba hasta un orgullo nacional tener un ferrocarril. Entonces, trataban de gastar el dinero en lo más moderno. Y además, pues dentro de las obras, se dio el primer reglamento de instrucción pública. Esto en cuanto a la educación. En el aspecto internacional, nosotros tuvimos cierta solidaridad continental. ¿A qué se refiere esto? A que apoyamos a cualquier país que enfrentara algún tipo de pretensión colonialista. Sabemos que nosotros fuimos colonia de España, ¿verdad? Entonces, hubo algunos países europeos que seguían intentando recuperar sus dominios. Es por ello que el Perú prestó solidaridad continental. Cualquier cosa, cualquier apoyo, vamos a estar ahí. Después se establecieron embajadas y consulados peruanos en varios países. ¿Qué es una embajada? Representantes de un país en otro país, ¿no? Representantes de Perú en México, representantes de Perú en Colombia, representantes de Perú en Ecuador. Y estos representantes se encargan de los aspectos diplomáticos, de conversar algún tratado, de intervenir en alguna negociación entre países. Entonces, de eso se encargan las embajadas. Y también, en cuanto al aspecto internacional, se realizó el primer Congreso Americanista, el cual se celebró aquí en Lima, en la cual se propuso la alianza defensiva común entre los propios países americanos contra cualquier invasión extranjera, cualquier conflicto, prestar alianza y defensa entre países de América. Lo cual más adelante también se va a ver reflejado en un tratado que vamos a firmar con Bolivia y que nos va a generar la famosa guerra con Chile. Pero es un poquito más adelante. ¿Sí? Entonces, hasta allí el gobierno de Ramón Castilla. Espero realmente, chicos, que haya quedado totalmente entendido. Desde aquí te envío un fuerte abrazo y nos vemos en la tardecita para responder todo. Hasta luego, chicos. Bye.
Eso es todo, amigos.